Hola amigos de Villagas, hoy prepararemos pescado apanado en forma de bastones y con nuestra propia salsa tártara. Para nuestra salsa tártara casera utilizaremos mayonesa, alcaparras, perejil picado, una cucharadita de mostaza y zumo de limón. Para nuestro pescado y su apanado utilizaremos cilantro, salsa soya, huevos, miga de pan, harina de trigo, hojuela de avena, filete de pescado. Aquí tenemos nuestro bowl donde vamos a seguir preparando nuestra salsa, las alcaparras picadas, vamos a agregar también perejil picado, vamos a agregar nuestra mayonesa. Si no tienen alcaparras, pueden usar pepinillos. Si no les gustan los pepinillos, pues pueden usar también cebollita. Vamos a tener acá también una cucharada de mostaza. Y terminamos con un poco de zumo de limón. Vamos a mezclar bien nuestra salsa. Esta es una suerte de salsa tártara casera. Ya saben cómo prepararla. Va muy bien con este tipo de preparaciones como pescados. También se la pueden poner directamente a una ensalada. Lista nuestra salsa. Aquí tenemos nuestro filete de pescado. Esto es tilapia. Primero procedemos a cortarlo por la mitad para así que nuestros bastones queden a lo largo. Aquí sacamos uno. Y aquí podemos sacar otro un poco más delgado. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad del filete. Y quedan listos para el apanado. Listo. Vamos a empezar a apanar nuestro pescado. Tenemos harina. Acá tenemos huevos. ¿Sí? Vamos a enriquecer nuestro apanado. Los huevos. Vamos a agregar un poco de salsa soya. ¿Sí? Y también vamos a poner un poco de cilantro seco. Mezclamos muy bien. Y esto es por esta mezcla vamos a pasar nuestro pescado. Es un apanado tradicional de harina, huevo y miga de pan. En este caso, también vamos a enriquecer la miga de pan con avena en hojuelas. Nos dará crocancia y nos ayuda con el color también de la preparación. Mezclamos bien. Listo. Entonces, empezamos por la harina. Primero harina en nuestro pez, retiramos el exceso y luego al huevo. Aquí se pueden ayudar del tenedor para que no se ensucien tanto las manos. Lo mojan bien, igual escurrimos, eliminamos el exceso y vamos a la miga que tiene la avena. Entonces acá apanamos bien, cubrimos bien y seguimos con el resto de nuestros bastones de pescado. Está listo nuestro pescado apanado. Vamos a ver si el aceite está caliente. Sí, está bien caliente. Vamos a empezar a poner nuestros filetes con mucho cuidado, recuerden no irse a quemar. Se puede voltear también la sartén, entonces es mejor hacerlo despacio. Los dejamos en el aceite, esperamos que cojan un buen color dorado y ya nos vemos. Tenemos nuestra salsa, tenemos el protagonista que es nuestro pescado y el acompañamiento que son estas deliciosas papas doradas. Las cociné un poquito, luego las metí en aceite, que queden igual de doraditas que el pescado. Ahora vamos a acompañar nuestro pescadito con nuestra salsa, a ver cómo quedó.